bien. El trabajo está hecho. Lo siento. Sabía que sería difícil para ti. Ha sido duro. Sí. Te aseguro que no había alternativa. Su fanatismo no lo habría permitido. Obviamente, el instituto se enfrenta a una última amenaza. ¿De qué se trata? ¿Cuál es esta amenaza? Bueno, a lo mejor no resulta tan evidente. La Hermandad del Acero adora la tecnología y ha dejado claro que no podemos coexistir en paz. Tarde o temprano vendrán a por nosotros e intentarán quitarnos lo que tanto nos ha costado crear. Debemos destruirlos antes de que acaben con nosotros. Tienes razón. Tenemos que ir a por ellos. Me alegro de que opines así. Pero el problema con la Hermandad del Acero va más allá de los límites de la Commonwealth. No basta con destruirlos aquí. Hay más repartidos por el mundo, padre. Y ellos también vendrán a por nosotros. ¿Tienes algo pensado por si eso ocurre? Básicamente me gustaría evitar que sucediera. Les enseñaremos que, si interfieren con nosotros, esa tecnología que tanto aprecian se volverá en su contra. Les enseñaremos que podemos aparecer de repente donde nos apetezca y que ni siquiera pueden detenernos. Aprenderán que lo mejor es no volver a molestarnos. ¿Entonces vamos a atacarlo sin más? Hay un plan un poquito más elaborado que eso. El Dr. Watson estará en el laboratorio. Él te explicará todos los detalles. El tiempo apremia. Sean. La hermandad es lo único que se interpone entre el instituto y la seguridad total. Me alegro de verte. Enhorabuena por recuperar al Sinfrenal. Funcionando a pleno rendimiento. El exceso de energía se traducirá en más eficacia y productividad. Espero que sepas valorarlo. Doctor Watson. ¿Necesitabas algo? ¿Hay algún proyecto especial en marcha que deba conocer? ¿Te refieres a algo en particular? ¿Ha sucedido algo? Son dice que es la hora. Supongo que ha llegado el momento. Supongo que deberíamos movernos. Vamos, Rosalind. Son dice que es la hora. ¿Qué? ¿Ahora? Estoy trabajando en el código que enviaron los de robótica. El algoritmo es un desastre. La eficiencia ni siquiera se aproxima al máximo. Lo sé. Pero tenemos que darnos prisa con esto. ¿Podrías contarme qué está pasando? La doctora Orman se ha ocupado de la parte práctica, así que es mejor que hable ella. Vale, gracias. ¿Esto es súper emocionante o es cosa mía? Bueno, ya sabes que la operación principal de la hermandad está en el aeropuerto, ¿no? Estoy al tanto, sí. Vale, bien. Si fueran un poco menos inteligentes, ni siquiera estaríamos hablando sobre esto. Los habríamos atacado con hordas de synths. Pero no son tontos. Han conseguido generar un campo electromagnético que interfiere con nuestra capacidad de teletransporte. ¿Qué hace el campo electromagnético? Básicamente dispersa cualquier señal demasiado compleja, como las que usamos en el repetidor, y nos impide acercarnos. Así que la zona justo alrededor del campamento es inaccesible. Sin embargo, el aeropuerto no está cubierto del todo. Podemos enviarte a un punto en el borde del aeropuerto, y luego tú entras y destruyes los generadores. ¿Podré identificar los generadores cuando los vea? Sí, deberías. Están apantallando todo el espectro, así que habrá un bonito espectáculo luminoso. El factor sorpresa jugará a tu favor. Te proporcionará algo de tiempo hasta que consigan organizar sus defensas.
Por cada generador que inutilices, podremos enviar más synths. Así que tu ventaja irá en aumento. Y... ¡oh, casi lo olvido! Toma esto. ¿Y esto qué es? Oh, te gustará. Esta cosa. Y todavía no se me ha ocurrido un buen nombre para ella. Básicamente despliega una baliza. Allá donde caigan podemos fijar su posición y teletransportar synths directamente. Si la situación se complica, puedes enviar synths a donde quieras. Solo tenemos unas cuantas, así que aprovéchalas. No vayas a tirarlas a la bahía. Eso es genial. Me has impresionado. Sí, ¿verdad? O sea... gracias. Me pareció buena idea. De todas formas, no son más que una ayuda. Tu objetivo real será llegar hasta Liberty Prime. ¿Sabes lo que es, verdad? Es el robot gigante de la hermandad. Eso es. Ellos creen que es su arma suprema. Pero vamos a enseñarles qué es la nuestra. Hemos cogido lo que sabemos. Hemos hecho unas modificaciones basadas en lo que creemos que le han hecho en los últimos 10 años. Y... esta parte ha sido idea mía. Hemos cargado todo en un synth modificado, capaz de introducir el virus directamente en Liberty Prime. El chiquitín estará expuesto y será vulnerable, así que tendrás que estar pendiente. Asegúrate de que no le disparen y eso. Con Liberty Prime de nuestra parte, tendremos una ventaja tremenda. No se pondrá a pisotearlo todo y no aceptará órdenes, pero sus armas y sus sistemas de puntería quedarán anulados. El dirigible pasará a ser su objetivo comunista prioritario de toda la Commonwealth. Así que, al final, tu objetivo es bastante sencillo. Llega hasta el robot y defiende la posición mientras el synth hace sus cosas. ¡Ah! Y no te preocupes, te sacaremos de allí antes de que todo explote. Si tienes alguna pregunta, deberías hacerla ahora. Si no, probablemente te estarán esperando arriba, en la sala del repetidor. Ninguna pregunta. Vale, buena suerte. Avisaré de que vas a subir. Puede que la doctora Lee no lo demuestre, pero está emocionada por tener el reactor activo. Hola, Encanto. He oído historias sobre la superficie. Suena aterradora. Nada de lo que informar, señor. ¿Algo nuevo sobre...? Que esos saqueadores de Libertalia eran un buen puñado.
Tacto perfecto. Thank you.
Creo que no es... ¿Por aquí? Sirve para nada.
aquí mismo. ¿Movimiento detectado? Curioso. ¡Te pillé! Sufriendo daño. Por el maestre Macro. Ejecutando. Predisposición máxima. Forma de vida hostil.
Detecto lecturas del enemigo. Objetivo localizado. Thank you.
está actualizada. Detectada presencia china. La incursión aérea comunista no puede triunfar.